Hey, chaval. Good, bro, really good. Unos cuantos días de tensión ahí en Kabul, mano. La verdad estaba ahí con los nudos en el estómago unos cuantos días, Okay, Alberto, good hearing from you, man. Chico, ponte saco con bata. Es una consulta con sus ancianos, se llama el UMA, cada provincia en Afganistán, y esto es un país que está dominado por más de 20 diferentes tribus y están divididos por estas líneas. Esto es lo que se forma, las provincias, las fronteras de provincia. En una de esas provincias tuvimos un equipo de nosotros ahí y en Jalalabad, y ese grupo de ancianos en particular aconsejaron con los talibanes, les dijeron, no dejes de hasta que no están totalmente agotados todas las vías diplomáticas, no tienes nuestro apoyo. Pero si todas esas vías fallan y vemos un intento honesto y sincero en probar todas las vías diplomáticas y vamos a la guerra, entonces tienes nuestro apoyo 100%. Entonces, aquí la gente se están preparando para guerra, pero también con calma y se puede decir con cierta crítica de no lanzarse inmediatamente a la guerra. Bueno, Kabul ha caído la noche, como pueden ver, y aquí se vive una tensa calma, se pudiera decir. Esta tarde salieron los últimos de los funcionarios internacionales de las Naciones Unidas. Quedan muy pocos extranjeros aquí, básicamente una pequeña cantidad de periodistas y unos siete personal de la Cruz Roja Internacional. O sea que podemos decir que hay como unos 14 personal internacional aquí en todo el país. Y en la calle la gente están escuchando las noticias, Radio Sharia, están muy pendientes a lo que pudiera suceder esta noche o incluso mañana en la noche. La gente aquí están al tanto de lo que pasó en Estados Unidos y también saben de que Afganistán pudiera ser blanco de ataques de Estados Unidos. Por parte del gobierno de los talibán, dicen que